Más de 30 participantes, tanto hombres como mujeres, devoraron en 10 minutos la mayor cantidad de perros calientes como fuera humanamente posible. La competencia de los hombres es siempre el punto culminante del espectáculo rompevientres. Este año, 17 comensales de toda la Unión Americana se dieron cita para competir. Joey Chestnut, de California, tiene el récord mundial al comer 69 hot dogs en 10 minutos. El esperado competidor enfrenta un fuerte contrincante este año, Matt Stoney, de tan solo 23 años de edad. Stoney solía derrotar a Chestnut en competencias de comer Twinkies, papas fritas, pastel de calabaza y gyros. La competencia entre los dos fue bastante apretada durante las eliminatorias. Finalmente, Stoney terminó en primer lugar con un total de 62 perros calientes, terminando con la racha de Chestnut de 8 victorias consecutivas desde 2007. Chestnut originalmente tenía programado su objetivo de comer 70 perros este año, pero solo logró devorar 60. La competencia no es solo acerca de probar los límites del estómago humano. El famoso Nathan, organizador del evento, dona 100.000 perros calientes para el Banco de Alimentos en la ciudad de Nueva York todos los años desde 2008. El concurso de comer perros calientes, ahora en su año número 99, fue creado por el inmigrante polaco Nathan Handwerker. La idea ayudó al negocio de hot dogs de Handwerker, que ahora se denominó como el famoso Nathan. Se convierte en un restaurante emblemático y una de las cadenas alimentarias más conocidas en los Estados Unidos. Con información de la oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.